Es que perfecto. Yo no quiero que hoy la entrevista sea monotemática, pero claro, la serie va de que pasa algo eso y la gente tiene que sobrevivir. Sí, eso es. Así es. ¿Sabéis que yo tengo una mochila, ya que lo habéis sacado el tema, de... ¿Por eso te hemos traído esto? Pero esto, a ver, quiero decir, pero porque... Bueno, o sea, gracias. Gracias, pero... Para tu kit. Para el kit. Sí, pero que esto es de primero de... O sea, pues, gracias, disculpa, gracias. De primero. Perdón, que es que... Qué fuerte, qué desagradecido. Perdón, que es que me puede la ansia. Pero... Con eso haces eso, mucho, ¿eh? Tienes con otro eso? Paquete más. ¿Eh? Pilas de triple A. Absolutamente. Hombre, claro. Sí, pero que estas tengo 700 en el... O sea, que... Ah, tienes ya mucho, o sea... ¡Pilas! ¿Qué tienes en tu kit? ¿Qué tienes en eso, tu kit? Cuéntanos. O sea, pero es que yo tengo una mochila en la puerta de casa. Por no si es broma. Acaso, claro. En la puerta de casa. Una mochila de 20 kilos que es como un niño de 8 años, es así. Yo tenemos, si pasa, ¿eh? Si hay un colapso, a mí ya me habéis visto. O sea, a la que esté Pedro Piqueras diciendo, apa, yo ya estoy en la autovía con el coche. Con la mochila. Claro. O sea, a ver. A ver, yo ya estaré a la que esté empezando a decir apocalíptico, yo ya estoy en. Ya estás en el coche. Yo ya estoy en la sierra cultivando. ¿En la sierra? O en otro sitio. Ah, es decir, las pilas, esto está bien. Tienes que llevar muchas. Tres o cuatro paquetes de pilas. Nunca ponerlas dentro de las cosas. Claro. Eso es error gravísimo. Tienes que llevar en cajitas porque si no se gasta. Claro. Sí. Estoy 50. Loco. Perfecto. El apagón no duraría tanto, ¿eh? Tranquilo, pero el, claro, no duraría tanto. En la serie, claro, ya. En la serie, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el evento catastrófico que se carga todo? Una tormenta solar. Eso es lo más probable que pase. Sí. Tened cuidado con eso, ¿eh? De hecho, ya pasó. Ya pasó. Ya pasó en el siglo XIX. Sí. No sé todo. ¿Qué es eso? ¿Cómo es una tormenta solar? Pues ahí cuando el sol... Pues te lo cuenta David. Bueno, vosotros sabes mejor más que nosotras. Contadlo vosotras. No, es que sabes mejor. Contadlo tú, estamos sabes tú más que nosotras. Puede ser, sí. Desde luego. Sí, en ese tema. En ese tema, claro. Estoy loco. Fatal. A mí me interesa una cosa. Si te vas, ¿sí? ¿No? Que ya veo que tienes todo preparado. Todo. ¿Pero irás solo? No. Ah, porque digo, sino qué tristeza, ¿no? Voy con gente. Vale. Vale, bien. ¿Y 5 militares. 5 militares. Sí. Pero 5 militares y un segurata. Y Miguel Ángel. También he sido militar, ¿eh? Ah, sí. Miguel Ángel, años. Te ficho, ¿eh? Todo por la patria. ¿Sabes hacer fuego? Sé hacer fuego, tengo raciones de esas que dices tú también en casa. Guapísimas. Pues todos con Miguel Ángel. ¿Sabes degollar un jabalí? Lo podemos intentar. Necesidad. En el vuestro sí, que es... ¿No? Vale, pues Miguel Ángel, estás dentro, ¿eh? Luego te paso una ubicación y te mando la radio. Muy importante una radio metida dentro de una jaula de Faraday para que no... Claro. Bueno, eso ya. Bueno, de hecho vamos a llevar a David todos, radio. Creo. Si hay un apagón. Ya, la verdad que... Pues es que yo sí. Quiero que pase, claro. Si hay segunda temporada, ¿tú quieres que pase, tú vas claro? A ver, la gente que tenemos cosas de top, internamente no queremos que pase. Pero en el fondo... Pero internamente dices, alguna vez un poquillo. Una tormenta solar no, pero que chispee un poco. O sea, que con la pandemia no te ha valido. Necesitas más. A ver, no es que necesitemos. Es broma, pero claro, tú tienes ahí, has aprendido muchas cosas, pero luego, claro, ya la tienes, pero potencialmente para no usarla nunca. Claro. Pero claro, igual dentro de 40 años... Pero perdón, explicar lo de la tormenta pero solar. Que eso de 40 años, madre mía, que estaré ¿quién sabe? A topísimo. No. Habré empezado con las drogas a los 68 y iré loco. Ya, super. Pero explicar lo de la tormenta solar, que esto podría suceder. Es difícil, pero podría suceder. Es que la gente tiene que ver la serie que se lo van a explicar en el capítulo 1. En el 1 te explican todo muy bien. Vale. Y ya está. Y luego, luego los siguientes son las consecuencias de esa tormenta solar. Pero no podemos contar mucho, tampoco podemos hacer spoiler. Pero bueno, lo que pero... pasa es que si hay una tormenta solar, se van toda la electricidad, todas las cosas todo, eléctricas. Todo. Claro, no hay redes, no hay nada. Claro. Que eso es que de claro, nada. Si lo piensas. Ni siquiera señal, ni móvil, ni nada. Claro. Cuando pasó la otra vez, como todavía había solo telégrafos y cosas así y tal. No importó. No importó mucho. Claro. Pero si pasase ahora, nos vamos a la puta del todo, porque no hay nada. No puedes coger un ascensor, no puedes encender una luz. No. Seguro que te están llamando a las 3 de la tarde. Hola, soy de Vodafone. Conseguirá la manera. Se conseguirá la manera. Es horrible. ¿Qué más cosas os han enseñado? Claro, ¿habéis dado algún curso de estas cosas para aprender? Bueno, en nuestro capítulo, que es el segundo, que es en hospital. Vale. Claro, en hospitales, ya el funcionamiento de un hospital, ya de por sí, sí. Es complicado. Vale. Entonces, aprender esto y luego aprender esto, ¿qué pasaría con un apagón?
Y bueno, claro, es que de hecho sería prácticamente imposible. Es difícil. Sería casi imposible, porque de hecho no, ni siquiera podrías operar, porque no tendrías monitor, aunque hay monitores que sí que funcionan con pilas y con baterías, pero también se agotaría a un momento dado, con lo cual no se puede operar, habría infecciones por todos los lados, bancos de sangre. Hay que tener un generador en la casa y 100 litros de gasolina. Claro. Sería prácticamente... O ir tan pueblo. Estoy loco. 100 litros de gasolina. No, no, sí, una cuando lo digo en voz alta me doy cuenta que estoy loco. O te puedes ir al campo, ¿eh? ¿Eh? Mi capítulo, que es el quinto, yo me voy al campo y ahí... Pues... ¿Y qué haces ahí? Refugios, cosas guapas. Claro, y luego pues hay animales, tienes vaca, la ordeña... Más tranquila, ¿eh? Su capítulo es ya más de tranqui. Nosotros nos comemos el marrón del hospital... Operación. Y ellos son con el campo. Vale, ¿y qué pasa? Yo recomiendo ir al campo, sí, por bueno, si acaso. Claro, por si acaso tienes que estar allí. Claro. ¿Os han enseñado a usar hachas? Sí, claro. ¿A verlo? Qué suerte. A ver, ¿no trae un hacha? Subime mi hacha. Tengo un hacha allá abajo. ¿En serio? Por si me pilla el apagón aquí. Claro, es que... Me va a subir un hacha. ¿Has visto las noticias? Sí. Pues va en serio, muy en serio. Escúchame. Para en una gasolinera lo primero. Llena el depósito y todos los bidones que puedas. Compra toda la comida no perecedera que quepa en el maletero. Y velas. El peor escenario es apagón total y efecto en cascada, es correcto. Podemos perderlo casi todo y tardar años en recuperarnos. Hay un apagón. Relájate y disfruta. Mañana, si sales, puedo salir contigo. Llevo meses aquí encerrado. Están por todas partes, han entrado a robar. ¿Quién está en todas partes, cariño? Niños. Yo esa vida de antes no quiero volver. ¿Te ayudo? Nunca más. Está guapa, ¿eh? Está muy bien, está súper bien. Ha salido una cosa que está chulo, que es claro, en el último momento, cuando se viene una tormenta eléctrica, en los últimos momentos, antes de que ya estemos jodidísimos, es bonito. Es porque hace aurora boreal por todo el mundo. Sí, claro. Es un último regalo de Dios de antes de joderte la vida. La gente dice, oh, pero qué gracioso, hay fuegos artificiales. Y un minuto después están muertos. Así que ya. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí. Cuidado, si se ve el cielo tan si bonito, estás en Murcia, corre. Si estáis en Murcia y hay una aurora boreal, iros al campo. O sea, bueno, ya estás en Murcia, estás en el campo. Recoge espárragos. Eso es, sí, sí, ponte a recolectar cosas, coge un hacha, coge un cuchillo. Y ya está. Tenéis que compraros... ¿Tenéis lentillas o cosas de vista? No, yo sí, lentillas. Tienes que comprarte unas gafas de goma con ya graduadas. ¿Gafas de goma graduadas ya? Claro, porque si no, imagínate todo, imagínate 3 meses en el campo sin ver una puta mierda. No, no, tengo 3 pares de gafas. Pero de goma. De goma no. De goma de esas que pareces tonto. Ya, o sea, ya, no, de... no, de esas no. O sea, ¿tú no tienes previsto ya esto? Hombre, claro, claro. ¿Tú tienes lentillas también? Yo no tengo, pero... Hay que llevarlo porque se te rompe. Muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal. Bueno. No, que puede pasar, que puede pasar. Sí, claro. Puede que pasar. Nuestra serie puede pasar. Te voy a regalar esto. Esto es la otra opción. Si no tienes las graduadas, bueno. Te puedes poner esto. Ah, perfecto. Y así te diviertes. No ves nada, pero te ríes. Sigues sin ver nada, pero efectivamente ya es un buen rato. Claro, eso es. Con que haya un mes sin electricidad en todo el mundo, aunque luego vuelva la electricidad, en ese mes ya se descontrola todo. Sí, sí. Pero un mes de electricidad en todo el mundo, yo creo que es prácticamente imposible. Sin electricidad. Pero es que con una semana. En el mundo entero al mismo tiempo. El mundo entero, una semana sin electricidad. De pronto esto. Colapsa. Somos cromáticos. El Iberdrola baja un poco los precios también. A lo mejor. No estaría mal, ¿eh? Claro. Una semanita ahí. No sé. Imagínate, a ver qué hacemos ahora. No, no, no podemos desayunar langosta. Empezarían a fabricar cuchillos. Claro, que pillase. Bueno, no va a pasar, no va a pasar. No, confiemos en que no. Ahora sí pasa. Bueno, sí pasa, la gente que vea la serie que va a tener... Hay truquis. Claro, hay truquis. Hay truquis. Pero lo más bonito sería que si pasa nos diésemos todas la mano entre nosotros. Y nos folláramos en la oscuridad, ¿no? Era... Bueno. Con esto juega la serie un poco, ¿no? Claro, imagínate... Estos dos mundos donde uno dice si cooperásemos entre... Si cooperamos. Sería maravilloso, pero luego a cada uno le sale su instinto de supervivencia y el lado oscurito. Os olvidáis de todo el resto de los hospitales y todo esto. Por eso mismo, todo el mundo, todo el mundo se muere. Todo el mundo se muere. Te mueres de una infección, te mueres de una apendicitis, te mueres de todo. Hombre, bueno, claro, si te pasa algo, si te mueres de un bicho.
Claro, no, no. Si te troncha un tobillo. Si te cae un ladrillo por eso, en la cabeza. Ya está. Sí, claro. La mitad de la población liquidada. Para empezar. Virgen Santa, yo te pregunto. Punto de vista de un médico. ¿Queréis saber? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quiere Jorge? Es que Jorge me ha dicho antes que quería hacer una cosa, pero no sé exactamente qué es. Uy, cuidado, ¿eh? No sé si tiene que ver. Tú, Ricardo, estás saltando si tiene que ver con esto o es con otra cosa. Que no puedes entrar a explicarlo. Por un. Pero mira que tenemos el hacha, ¿eh? Pero se puede entrar, se puede escuchar a Jorge. ¿Qué pasa? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Hoy el programa es inquietante todo, ¿eh? ¿Qué está pasando? Hoy te digo una cosa. Hoy, ahora traigo una cosa que esta vez sí nos meamos en el hormiguero, ¿eh? No quiero decir nada, pero. ¿Por qué? Porque la serie se llama El apagón o apagón. ¿Cómo era? Que usted se estaba dudando. Apagón. Apagón, sin él. Sin él. ¿Por qué se te oye tan mal, Jorge? Porque estoy en un sitio, ahora veréis. A ver, como se llama apagón, vamos a hacer estas cosas que hacen en la tele de como se llama apagón, pues lo apagamos un todo. Apagón. ¿Vale? Pues apagón. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se llama apagón? Apagón. Claro que tenemos. Mira, apagón, pa, apagón. Todo a oscuras, misterio. Wow. Apagado de verdad, ¿eh? Misterio. No, ¿Qué pasará? ¿Un atentado? ¿Un cumpleaños sorpresa? ¿Qué va a ser esto? Entonces, apagado vamos de a aprovechar verdad, ¿eh? Para que saques de ahí. A David, tienes a tu lado una cámara térmica. ¿Cómo? Una cámara térmica. ¿Qué? Que tienes ahí a tu lado. Tengo un iPad de estos. Pero no. A ver, encender la luz. Guapísimo. Es que no la. Encender la luz. Es que también, de verdad. Luz arriba. Entonces, la cámara térmica. Yo ya estaba yendo por el cuchillo, Jorge. Pero esto es como cuando vuelves de un after, tío. Que ves claro. Ahí. ¿Qué? Un momento, un momento. Yo me he girado y había uno haciéndose una paja allí, por favor. Claro, la gente ha dicho, bueno. Se puede, ¿vale? Solo digo que se puede. Una vez estemos a cura, se vale todo. Coge la cámara, David. Pero, cámara. Ya, pero si apagáis la luz, no volvéis a darla, Guillo, que esto es una locura. Vale. No la dejes nunca más, por favor. ¿Y qué hago con esto? Pues esa cámara graba lo que viene siendo el. Apagón. Las temperaturas. Ah, este, una cámara térmica. Una cámara térmica. Vale, entonces la gente fría, pues no se ve. A Putin no se le vería, por ejemplo. A ver, pero ¿cómo va esto? Pero claro, con las teles se nos ve a todos. Claro, enfoca, enfoca, tiene un focus. Ah, dale a enfocar. Claro, ¿eh? Ah, guapísimo. Cuerpos calientes. Sensacional. Claro. Melina, por favor. No, infrarrojos, hombre, a claro. A ver. Vale, ahí se ve viendo quién tiene más caliente el hombro, quién tiene más caliente la oreja. Juan, Grison tiene la cara roja como un demonio. ¿Eh? Está muy rojo. Grison es volcano, claro que sí. Dale, entonces, ahora... Bien. Perdón, atención, Melina, que... esta es la primera... tengo la nariz hiper... Melina, tiene la nariz fría, ¿eh? Yo tengo las extremidades siempre muy frías. A ver, espera. La cocaína fíjate. Hay que sacarla de la nevera un rato antes, ¿eh? Muy fría todo. Porque, claro. Qué raro. Bueno, entonces, primera parte del experimento esto, porque yo está ahora... Está guapísimo esto, ¿eh? Llevo, desde que he salido de la calle, me he puesto un traje, ¿sí? Me he metido 7 minutos, lo que he aguantado, en una nevera con hielo, vale. Y mira al público, ¿eh? Cosas frías y ahora voy a entrar por ahí y no me vais a ver ni un pelo. Porque voy a tener una temperatura en torno, me han dicho que en torno a 13 grados. Sí. Entonces voy a aparecer como un ninja. Claro, vas a ser como el suelo. Voy a ser invisible, como una treintañera para Leonardo DiCaprio. Vale, atención, ¿eh? Voy para allá, ¿eh? Somos muy mayores para DiCaprio. ¿Dónde está Miguel Ángel? A ver si está vivo. Está vivo Miguel Ángel. Sí. No está. No lo vemos. Sigue vivo. ¿Dónde está Jorge? Ah, es invisible, no lo vas a poder ver. ¿Dónde está? Un cuadro. Lo vas a ver, lo vas a ver. ¿Por dónde? A lo mejor lo tienes detrás, cuidado, ¿eh? Ah, detrás no. Hostia, eso sí que está. No me ve nadie. Eso sí queda miedo. ¿Dónde está Jorge? Blair Witch Project. Shh. Silencio. Poquito. Me da miedo. Pero qué mierda. David, la gente aplaude porque no saben dónde estoy. Mira yo. Soy depredador. No funciona. Oye, va. Cuidado con los pinchos. Cuidado, que pincha. Ya estoy muy cerca, ¿eh?
Lo que le faltaba. Ya estoy muy cerca, las invitadas no me ven. ¿Pero no, dónde? Me ven. No me ven. ¿Pero dónde está Jorge? ¿Dónde está Jorge? ¿Dónde es que esto es suelo, ¿no? ¡Estoy aquí! No. ¡Soy congelador! ¿Sabes lo que pasa además? Que es que la capucha de neopreno me empuja para arriba y tengo la boquita de Rajoy. Pero, Jorge, ¿pero sí, ¿por qué te has puesto? Date la vuelta, date la vuelta. ¿Por qué te has puesto dos filetes de pavo en el culo? Mira, mira. Y calamares, mira, y calamares. ¿Y las chanclas? ¿Para qué eran las chanclas? Para no caerme. Y los palitos de pescado ahí, en plan terrorista, ¿no? Increíble, ¿Cómo lo habéis visto a nivel... Vosotras que sabéis ahora de esto, ¿cómo lo habéis visto? ¿Cómo lo habéis vivido? ¿Creéis que en una serie como El Apagón yo podría... Me ha entrado hambre. ...hacer algo, ¿no? Sí, hombre. Te han dado ganas de cenar, ¿eh? Los guisantes no los tires, que no he hecho compra yo para cenar para los niños. Me claro. Jorge. ¿Qué pasa? Madre mía. ¿Qué? Ya está. Vuelvo al congelador yo directamente. Pero... Porque si no, se rompe la cadena del frío. Pero apagarle las luces, que se vaya, que no se le vea. Yo le enchufo con la cámara venga, otra vez. Venga, me voy en plan ninja. Apagarle las luces, que desaparezca de aquí. Pero apagarle el... Márchate, Jorge. Pues es que no se le ve, ¿eh? Es una cosa loca.